Cabido Muñecos, buenas noches. Disculpen que hoy no tengamos segundero de inicio, pero hoy no estoy transmitiendo con mi compu. Hoy estoy aquí en la chambita, como le estaba diciendo. Hoy estamos transmitiendo desde la sala de capacitación, desde la nueva sala de capacitación del centro de capacitación de nuestros amigos de TLC Transportes de Logística, Transportes y Logística de la Cruz, TLC. Bienvenidos, muñecos. Gracias, gracias por estar como cada viernes, cada fin de semana. Gracias a nuestra amiga Luz del Carmen Delgado, Ochoa Delgado, que siempre nos está acompañando, ya tiene tiempo acompañándonos. Saluditos, amigos, desde Sonora, querida. Saludos, saludos, Luz Carmen. Luz del Carmen, saludos, muñecones. Oigan, les platicaba ahorita a estas personas que están aquí conectadas, échenme la mano compartiendo en los grupos, échenos la mano como cada viernes lo hacen. Gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a iniciar nuestra plática con nuestro amigo Víctor Méndez La Vitola. Hoy vamos a hablar de las adicciones, hoy vamos a hablar de las drogas sintéticas. Ojo, atención. No tenemos nada en contra de quién las vende, las fabrica, quién las reparte, nada. Hoy no tocamos ese tema, hoy nada más tocamos el punto de las adicciones y vamos a hablar qué es, a grandes rasgos, qué es lo que vive la persona que se vuelve adicta a cualquier tipo de droga. Ok, muñecos, esto es para generar algo de valor y sobre todo para tratar de acercar a los operadores a la realidad, a lo que hay detrás de las drogas, a lo que hay detrás del para que no me cuenten, a lo que hay detrás del no pasa nada, güey. Todo eso, mi compadre Guarachito Veloz ya se está reportando aquí, mi compadre Guarache Veloz dice, saludos muñecos, saludos a todo el auditorio y al que se encuentra con la transmisión también, jaja. Saludos, un abrazo Guarache, échenme la mano compartiendo, ya somos 14, vamos a esperar a que llegue un poquito más de raza como cada viernes, yo sé que la raza siempre responde, les decía a los que van llegando, saludos desde Mérida, Yucatán, hoy vimos tu video, compadrito, ya andabas en el lugar ese de la tierrita blanca, saludos hasta Mérida, Yucatán, compadre. Como les decía, hoy estamos transmitiendo, nos dieron chance de transmitir desde el nuevo centro de capacitación TLC. Saludos a Edgar Vizcaya, buenas tardes. Primero, parcero, saludos cordiales desde Bogotá, Colombia. Saludos, Edgar Vizcaya, saludos hasta Colombia, parcero. Saludos y estás pendiente, muñeco, de una transmisión desde Colombia. Ojalá que nos pongamos de acuerdo y ojalá que nuestros tiempos se acoplen para poder hacer una transmisión en vivo desde Colombia para que nos platiques cómo está el asunto con el transporte allá en Colombia. Si me ven un poco como que formal, como que no tiro tanto aceite ahora, pues es que hoy estamos en una aula de capacitación, una aula seria, no podemos echar tanto desmadre, pero voy a tratar de llevármela de esa manera. Me siento bien, por ahí les decía en una de mis, en una de en una publicación que hice entre semana, me siento bien porque soy parte de este proyecto de la compañía TLC, que estamos iniciando la escuela formal. Ellos ya formaban operadores, los chapaban de la manera antigua. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo en la empresa. Vamos a iniciar con las capacitaciones en forma, ¿ok? Y vamos a ir avanzando poco a poco. Así que pasen el chisme, muñecos. Si tienen ahí gallitos, que se quieran capacitar, que traigan ganas, que le sepan al 3:30, que traigan la transmisión o que no sepan nada, échenles un grito y díganle que TLC ya abrió su nuevo centro de capacitación y que aquí está el muñeco. Díganle que ustedes me conocen y que los vamos a formar como operadores profesionales. Échenme la mano compartiendo. Saludos, Rubén Olasco. Un abrazo, compadre. Rubén Olasco, saludos, muñecón. Saludos a Adam Martínez. Un abrazo, compadre. Francisco Carrión, saludos, muñeco. Aquí saliendo de los dos Laredos con rumbo a casita, sintonizando la comentaria. Excelente, muñeco. Gracias, Carrión, por acompañarnos. Gracias por compartir y gracias a todos los que están dándose cita como cada viernes a tirar aceite aquí en su página Seiko, en su transmisión que se llama Tirando Aceite. Bienvenidos, muñecos, gracias. Hoy les digo, hoy me siento orgulloso, me siento bien porque estamos transmitiendo desde la nueva aula, desde el nuevo centro de capacitación TLC Logística, Transportes y Logística de la Cruz. Ok, muñecos, traemos la camiseta bien puesta y aquí andamos, seguimos chambeando desde Seiko, estamos chambeando en TLC, trabajamos por ahí también con las cámaras CAIN, que muchos operadores B1 nos han comprado nuestro producto y hasta la fecha no tenemos quejas. Muñecos, sin más preámbulo, ya somos 24. Adam Martínez, saluditos desde Raleigh, North Carolina. Excelente, compadre Adam Martínez, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos desde Carolina. Mándanos por ahí imágenes, compadre, mándanos videos que andan haciendo por allá. Mi compadre Adam Martínez siempre está presente también. No me acuerdo si estás en el grupo WhatsApp, compadre, creo que no, pero ahí estamos al pendiente. Muñecos, ya somos 28, échenme la mano compartiendo, muñecos, compartan los grupos para que más raza tenga oportunidad de opinar, de escuchar, de transmitir sus conocimientos o de opinar sobre el tema que vamos a ver hoy, que es
la vida antes y después de las drogas. No es un tema con el que nos vayamos a poner a llorar o que vayamos a buscar culpables, simplemente vamos a hablar de cosas en general. Ok, muñecos, échenos la mano compartiendo, compartan y compartan y compartan para que más operadores tengan la oportunidad de comentar o de escuchar. Dice por ahí, hay una frase de Roberto Martínez que me gustó mucho, que dice que todo mundo tiene derecho a una plataforma en donde ser escuchado. Ok, primero que nada, antes de iniciar la transmisión, un agradecimiento público a los señores dueños de TLC, TLC que apostaron por este nuevo centro de capacitación. Están haciendo una gran inversión para que los nuevos personajes o las nuevas personas que van a llegar aquí a la empresa se formen como operadores profesionales. Ellos, como muchos empresarios de aquí en Monterrey, apuestan por las nuevas generaciones y apuestan
Una disculpa a todos porque estamos hasta el tronco, chingada madre. Oigan, así son las transmisiones en vivo, discúlpenme, discúlpame. Síndrome de Guarache Veloz de mi compadre, acá también espera, paciencia chicos, paciencia. Gracias, 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 gracias a todos los que nos están acompañando, gracias. Gracias por no irse, gracias. Vamos a entrar mi compadre también ya está llorando, chingada madre. Bienvenidos, compadrito, discúlpame, güey, chinga, así es en vivo, güey. Ay, qué bárbaro, dije, ya me cortaste. Es tu pinche camisa de rayados, compadre, lo que está echando a perder la transmisión, discúlpame, compadre. No seas así porque estoy rayado. Oye, güey, que no caiga el ánimo, oye, pero la raza como quiera, dice mi compadre Guarache Veloz, dice, de seguro, y vale la pena esperar, amigos, síndrome del Guarache Veloz, dice, porque mi compadre Guarache le estuvo fallando mucho su internet cuando tuvimos la entrevista. Cabello Meritola, sí. Como quiera, no hay límite de tiempo, compadrito, gracias por estar aquí, gracias por no desesperarte. ¿Qué ha habido? ¿Qué andas haciendo, compadrito? Nada, nada, aquí esperando, muchas gracias por la invitación, saluditos a todos. El último y sus amigos. Sí, va. ¿Qué onda, güey? ¿Dónde estás ahorita físicamente, güey? Aquí estoy en Laredo, Texas. Laredo, Texas, operador B1. Es correcto. ¿Cuánto tiempo de B1, compadrito? Tengo un año, voy para un año 9 meses. Voy para 2 años. Un año 9 meses. Saludos, aquí dice... No, te mandan un chingo de saludos, aquí dice mi amiga Luz Carmen. Luz del Carmen, con el cariño de siempre, la espera vale la pena, gracias a todos los que están ahí conectaditos, échenos la mano compartiendo, ahorita llevamos como en 30, pero pues la raza se desganchó por el pequeño cortón que tuvimos. Si se corta nuevamente, ahora sí ya se chingó, pero no, yo creo que ya quedó restablecido todo y como quiera, vámonos riendo. ¿Qué onda, Meritola? ¿Cuánto tienes en la quinta rueda, compadrito? ¿Cuánto tienes de operador de quinta rueda? ¿Dónde te formaste y cuánto tiempo tienes, compadre? Pues yo me formé en ALA con el señorón Eugenio Flores, el Azabache, en paz descanse, fue el que me dio la oportunidad de entrar, le estuve terqueando con él, no quería darme chanza. Era duro, ¿ah? Sí, sí, iba yo, cada que publicaban la escuelita, le daba la vuelta, y iba hasta que a la cuarta, quinta vez, ya me dio chanza, me dio oportunidad, y con él fue con el que Así de plano, güey, así de plano, no quería mi compadre, no, que no me quisiera a mí, lo que pasa que, ¿cómo decirte? Por el Infonavit, hombre, como era poca la paga en la escuela, decía que la raza iba, y cuando empezaba al mes, eran 3 meses de escuelita. Ajá. El primer mes no te hacían rebaje de nada, el segundo y el tercero empezaban los descuentos Infonavit y el seguro. Y pues eran 800 pesos. Sí, eran 800 pesos lo que nos daba en ese tiempo. Y menos el rebaje, pues la raza se iba, no acababan la escuelita. Se iba, tronaban. Y yo le dije, no, ustedes denme chance, yo me voy a quedar hasta que acabe. Seguro, sí, yo me voy a quedar. Y sí, me quedé. Y fíjate cómo, yo creo que fue tu persistencia, porque a mí siempre yo me formé también como instructor con él. Y siempre me recalcaba eso, güey. Va a tronar, güey. Ese vato va a tronar por el Infonavit, güey. Y siempre, la gente con Infonavit muy alto, siempre él decía, va a tronar, güey. Dice, no es que sean malos, güey. Es que los va a matar, güey. Los va a matar el Infonavit y el apoyo que sea aquí, van a chingar. Y fíjate, sí. no sabía que estuviste ahí por ahí rondando 4 o 5 veces hasta que pegó el chicle. ¿A qué te dedicabas antes, güey? Andaba en la cervecería de Carta Blanca, en el reparto. Ahí mismo en Monterrey. Hasta que se te hizo subirte. Sí, sí. Tanto terquearle, te digo. Ahí conocí a tu tío. A mi tío Hugo César Pardo, mi compadre. Sí, mi compadre. Andábamos en la coca, en ALA. No, todísima madre, ese cabrón rebane, ¿no? Ya me imagino los dos güeyes juntos. No, me cállate, no, pregúntale. Otro rollo. Todos son bien desmadrosos los dos cabrones. Dice Jorge García, saludos, ya llegué. Saludos, Jorgito, un abrazo, compadre. Dice Ángel García, saludos, saludos desde la ciudad de Veracruz a mi Toñito y a mi buen Víctor. Dice Ángel Antojo, el Antojo Luna, no sé si te acuerdas de él. Sí, sí, buen Luna, señor Luna, un saludito, un abrazo, donde quiera que ande, hasta los Veracruces. El señor Luna, esa todísima madre, mi compadre, dice, ahí estamos poniendo los saluditos para la raza que siga reportando, la raza que le dio mi tristeza y vamos poco a poco, echando la mano compartiendo, ahorita nos arrancamos, hoy estamos compartiendo desde el centro de capacitación TLC,
Fíjate que te pega, güey, te pega porque no me desespero. Si aquí en el programa nos han pasado cada chingadera, que nos terminamos a veces sin gente, güey, con una persona viéndonos o dos y la chingada. Ahorita como quieres la llevamos, ya vamos 14. Porque la raza se desgancha y Facebook es bien cabrón. Si abandonas una transmisión, ya no te la muestra, a menos que tú la busques. Pero bueno, sí, ahí la llevamos. Y luego, Vitola, de ahí de Ala, ¿para dónde, cuánto duraste y por dónde te fuiste, güey? HG. HG, al buen HG. Al HG, sí. Ahí fue donde ya empezaste a hacer carrera, ¿no? ¿Cuánto duraste ahí en HG, compadre? Casi los 10 años, yo creo. En dos etapas. En las dos etapas completaron los 10 años, yo creo, sí. Y ahí ya hiciste tu experiencia, compadre. Sí, sí, en HG anduve picando también. Pues cuando andaba mal, vaya. Me salí de HG y me fui a Jaguar. Ahí fue donde de plano. Ahí fue donde dijo, donde torció la puerca el rabo, ¿eh? La verdad, sí. Oye, ¿sabes? Yo me acuerdo, güey, fíjate, yo no me acordaba de ese episodio. Una vez yo te topé en Jaguar, güey. Y yo andaba con la madre en rastra esa vez, ¿verdad? Y me acuerdo que tú me pagaste unos tacos ahí en la Colombia, no me acuerdo dónde, güey. Sí, en la Colombia echamos unos taquitos a vapor. Sí, tú andabas en Jaguar, güey, sí es cierto. No me acordaba de esa vez que te despegaste. Sí. Te despegaste acá de... Te saliste del manto protector de HG, güey. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo empieza la bronca con el consumo, compadre? Jugando... El engaño de pajalar, o cómo empieza la bronca del consumo, compadre. Pues lo mío fue, la verdad, más que nada por que no me la contaran, como se dice, que no me la platicaran. Vamos a ver qué es, qué se siente, qué hace. Y pues de ahí valió queso. Ahí empecé y yo lo hacía según para, bueno, me excusaba, yo creo, diciendo, ajá, yo tengo tres hombres en mi casa, mis tres niños, quiero ver cómo está ese mundo para cuando Dios no quiera llega a ver algo mal, darme cuenta, ¿va? Ajá. Esa era mi excusa, por decirlo así. Ya. Y empecé de a poquito, y de plano ya era comprar demasiado, más de lo que ganaba, yo creo. Sí, fíjate que yo no dimensiono cuánto se llegan a gastar en eso, güey, pero sí me doy cuenta que es mucha lana, güey, lo que se gasta la raza, güey, ya bien enganchadotes. Sí, ya, ya. Por ejemplo, un promedio, güey, ¿cuánto te llegas a gastar por semana, güey? Pues yo era de compar de perdido 1,000, 1,500, no diario, pero sí cada tercer día. Ahí, chale. La madre. O sea, que andas jalando para comprar más y más y más. Que igual no todo era para que yo me lo chingara, porque pues era muy buena. Era muy buen amigo y me sobraban amigos. Sí, bueno. Ahorita que dijiste eso de que para que no me contaran, va, esa frase es muy buena. Una vez así dijo un vato y otro camarada le contestó, yo lo uso mucho en los cursos de prevención de adicciones. Y le digo a la raza, ¿cómo no vas y llenas el carrito a Walmart, cabrón, para que nadie te ande contando qué se siente, va, güey? Pero fíjate que no sé si sea la palabra, pero yo era, o sea, yo irresponsable en mi casa nunca fui, nunca he sido. Ajá. Yo era de los que esto ya es para mi casa, esto es lo que me sobra, esto es lo que me chingo. Es para la fiesta. Sí, uh-huh. Sí. Y así es. Oye, ¿y cómo te das cuenta, güey? ¿O no te diste cuenta? ¿Alguien más te dijo, güey, traes pedos, güey? ¿O cómo? Porque no tengo entendido, yo también tengo un problema de adicciones, güey. Yo tengo 9 años sin consumir. Yo con puro alcohol tuve para darme en la madre. Yo tengo 9 años que dejé de consumir alcohol porque me puso una chinga, güey. Y pues primero tuve que aceptar, güey. Tuve que aceptar que tenía un problema y que me estaba llevando la chingada por estar consumiendo alcohol. Bueno, que el alcohol estaba teniendo muchos problemas por el consumo desmedido de alcohol, güey. Y me di cuenta que no lo podía controlar. O sea, me di cuenta que yo no era de una pinche cheve, güey. Yo agarraba una cheve y chingue su madre el mundo, ¿va? Entonces... Sí. El placer que se siente, porque es un pinche placer, güey. A mí me da un chingo placer consumir alcohol, pero no dimensiono qué placer, qué cantidad de placer te da la droga, güey, cuando lo consumes, güey. Por ejemplo, pues es que no tanto placer. Digo, yo lo usaba para trabajar. Muchos dicen, no, es que no es cierto. Yo sí lo usaba para trabajar, porque hasta eso andaba bien meneado.
Pero ya al grado de no dormir 15 días, 3 semanas, güey. Sin dormir. Pero te cortaba el sistema y se te corta. Por eso hay mucha raza que ni cuenta se da cuando se dan el madrazo. O a muchos van, hey, chécame ese carro porque ya tiene 2-3 días parado en tal parte y no contesta. Y el pelado está dormido porque ya tiene 2-3 semanas sin dormir. Y te han desmayado, güey. Sí, se te corta el sistema y es de que ya todo el tiempo rezagado. Ahora dicen, es que la droga me quita el sueño. Es mentira, la droga no te quita el sueño, la droga te lo atrasa. Ajá. Te lo va atrasando. Ya cuando el cuerpo dice, ya no chingues, ya. Necesito descansar, solito el sistema se te corta y es cuando muchos quedan aquí así, ya no se mueven. Oye, güey, es que, ¿cuánto fue lo más que duraste sin dormir, güey? 3 semanas. 3 semanas sin dormir, güey. Puro Laredo, Toluca. Su pinche madre. ¿Y cómo andabas, güey? ¿Te irrita esa madre, güey? ¿Andas molesto? ¿Andas bien, güey? ¿Cuál es la actitud que vas agarrando, güey? No, yo digo que yo no, a mí no me hizo ese tanto efecto, pero si hay mucha raza así. Porque yo era de que tantito y avánzale, 5, 6, 7 horas. Y otro tantito y dale, y dale. Y cuando sí hay raza que sí se desconecta, vaya, se encierra y hasta que no se acabe lo que compró. Ay, eso ya lo sienta su delirio de persecución y todo ese rollo y andan mal. Sí, va, güey. Sí. Oye, y yo me acuerdo que sí te vi, güey, yo te vi muy flaco, güey, un tiempo yo te vi muy flaco, güey, muy, muy, muy chupadoma, sí. Y yo me acordaba sí, que tú no eras gordo, güey, pero no eras una radiografía, güey, y no, yo me acuerdo no, que tiempo, te vi, sí. Güey, andabas el puro chasis, compadre, te alcanzaba a ver el número de series donde te vi, güey. Sí, la verdad, sí, es que, pues no comes, no te da hambre. Es otro pedo, güey. No te da hambre, yo lo que hacía era un B8 en la mañana, yogur, nada más. O una nieve, pues es que esa madre te quema por dentro, es que te quema. Es que son puros pinches raticida y sosa cáustica y no sé, no, ácido de baterías y puras chingaderas que trae, ¿no? Sí, sí. Y pues ya de ahí de Jaguar regresé otra vez para HG. Y según lo empecé a dejar, y que te topas a alguien, y que, sí, pues dame, y otra vez, valió madre el pedo. Ajá. Y pues eran los antidoping, y pues yo me escondía. Ah, llegaba, porque se vuelven habilidosos de a madre, ¿va? Sí. O sea, me decía tu compadre el Tampico que cómo le hacía, porque entraba, pero no se daban cuenta cuando salía. Eso regresaba 2 días después, o 3. Su pinche madre, ¿va? La raza, un taquel, andan busque, no, yo ya estaba en mi casa. No, aquel trae 4 días para seguir despierto, trae carretera de la madre. Sí, sí, y pues échale cerveza, para que te limpies. Ya llegaba 2-3 días después, no, pues sí, pasaba y pues no salía nada. Sí, a huevo. Oye, pero haz de cuenta que le estás metiendo plástico a la sangre con esa madre, güey. Sí, la verdad, sí. Y luego, pues le diste, ¿vale? Le diste, ¿y en qué momento, güey, o quién, güey, o cómo te das cuenta que sí tenías una bronca, güey, que tenías un problema, güey? Pues es que yo empecé a tener problemas en mi casa, ¿verdad? Porque andaba también haciendo a lo mejor otras cosas que no, que pues sí me arrepiento, ¿verdad? Andaba de Juan Querendón, yo creo. Ajá. Y pues sí se dieron cuenta y pues ya andaba yo perdiendo mis hijos, mi señora, por eso. Ok. Cuando decidí mermarle, empecé a mermando y ya de plano dije no. Y pues la verdad, pues ahí en HG me ayudaron bastante, güey. Porque me aguantaron bastante, me aguantaron mucho. El patrón sabía, porque yo una vez que salí yo le dije, no, pues la verdad sí, güey. Me querían correr y yo le dije, no me puedes correr. No, es que no me pueden correr. Digo, yo estoy aceptando que estoy mal, ¿va? Tú debes de darme la rehabilitación. Ya si yo no quiero, yo me voy a ir solo. Y fue cuando sí, dijeron, no, pues sí. Y yo a don Víctor fue al que le agradezco bastante, porque yo a él le dije que yo iba a dejar todo eso, a Héctor. O sea, pero de alguna manera aceptabas que tenías una bronca y también de alguna manera pedías la ayuda, ¿no, güey? Sí. Ya te costaba mucho
dejar de consumir, vaya. No, no, fíjate que no, porque digo, yo siempre lucé andando fuera en el trabajo. O sea, yo conozco mucha raza que en su casa. Sí. ¿Me explico? Eso ya está cabrón. Eso es cuando ya no estás en el trabajo y todavía en tu casa, pues es que ya no puedes vivir sin eso. Y yo no, yo puedo estar en mi casa de una semana, 15 días, andaba como si nada. Pero ya nomás salía y yo pedía viajes para allá, para arriba. Porque yo sabía que allá había. Ya. Y allá te subías a todos los juegos. Sí, pues agarraba esa loquera y luego agarraba la cheve, ya. Por eso mucha raza, ¿por qué no le dicen nada? Si sube fotos en el Facebook, está con, en el carril del camión con la cerveza y está ahí los chorros tomándose fotos con tecates, con caguamas. Bien descraneado de la madre, ¿va? Sí, güey, la verdad. Sí, porque se, fíjate que hay algo, güey, que se llama el libre albedrío, la razón y la voluntad. Yo no sabía lo que significaba, güey. El libre albedrío que tenemos los seres humanos con lo que nacemos, que es la razón y la voluntad de hacer o no hacer lo que queramos, güey. Ajá. Y mucha raza, güey, dice que la droga, pues te va robando eso, güey, la razón y la voluntad, y empieza a hacer cosas, güey, que en un sano juicio, pues no harías, güey. ¿Sí explico? Uh-huh. O sea, y habemos diferentes organismos. Por ejemplo, tú te enganchaste, güey. A lo mejor tocaste un fondo, por ejemplo, lo que me comentas de tu familia, güey. Pero hay raza que le da más para abajo todavía, güey. Y su organismo se engancha tanto o produce tanta madre esta. Ay, güey, no me acuerdo cómo se llama, güey. Algo que produce nuestro cerebro, que es el placer, güey. Produce tanta cuando consumes droga, güey, que está más difícil que se desenganchen, güey. En este caso, ahí tú, ¿a dónde fuiste, güey? ¿O cómo le hiciste? Por ejemplo, me dices que don Víctor, pues por ahí te apoyó a la empresa, te apoyó donde estabas, la empresa HG, güey. Que yo sí escuché varios casos de gente que cómo apoyaban a la gente, güey. En este caso, ¿cuál fue el apoyo que te brindaron por ahí la gente de HG, güey? Pues primero que nada, pues no correrme. Ajá. Ay, yo seguí trabajando y pues yo me lo. Digo, yo corté el tajo, yo dije ya. Ya no quiero, ya no voy, y se acabó. Lo dejé de plano. Pues el licenciado Osvaldo también platicó mucho conmigo, me puso unos videos, me enseñó unos videos de pues la adicción esa, lo que era, yo no sabía ni qué era, ni qué contenía. Ahí en la oficina. Ese es otro punto muy importante, güey, qué bueno que lo toques, güey. ¿Y luego? Ahí en su oficina me volteó la pantalla, la computadora, y sí lo vi buen rato. Venlo para que veas. Dije, su madre. No, pues, está cabrón, va. Dije, yo tengo, te digo, tres hombrecitos en la casa. Bueno, ya adolescentes, ahorita adultos, ya mayores, jóvenes. Dije, no, imagínate si llegan a agarrar ese vicio, está cabrón. Esa madre sí se destruye. Ya cuando anda la gente mal, es cuando ya empiezan a, ya no trabajas, ya dejas de estar en tu casa. Si no trabajas, no generas, no tienes para ese murero, ¿qué andas haciendo? Ponen a robar, sí, se ponen a vender las cosas que tengan. Ajá, y por ejemplo, tu organismo puede ser muy resistente, güey, pero esta madre, nosotros tenemos algo que se llama tolerancia farmacológica. Por ejemplo, ajá, también dicen la dopamina, eso es lo que genera nuestro cerebro cuando tenemos un tipo de placer, güey. Cuando hacemos ejercicio, cuando bailamos, cuando tenemos relaciones sexuales. Y las drogas, güey, nuestro cuerpo es tan chingón que se defiende, güey. Por ejemplo, si tú te pones bien pedo con una caguama cuando empezaste a pistear, de repente ya te tomas 5 caguamas, güey. No es que seas bueno para tomar, sino que tu cuerpo va desarrollando esa tolerancia farmacológica para reponerse a lo que consumes. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Y con las drogas es lo mismo, güey. Porque cada vez vas consumiendo más y más y más y más y ya no llegas al punto en el que, como cuando te diste el primer gallo o cuando consumiste la primera lo que consumiste, güey, ya no llegas al punto que llegaste la primera vez, güey, y ahora tienes que consumir más para llegar a donde estabas. Y ese es el pedo de las drogas, güey, de la que sea, güey. Entonces, por ahí, ¿y tu familia cómo lo tomaron, güey? ¿Sí se daban cuenta ellos o lo ocultaste o cómo estaba el pedo? Yo se los oculté mucho tiempo. Yo tengo un poquito antes de salirme de HG para venir para acá, que cuando le dije a mi esposa y a mis hijos. Ajá. Perdón, sí, eso, se los escuché. Y como dice, no lágrimas de cocodrilo, porque pues eran reales. O sea, estaba yo arrepentido de haber hecho eso. Y se los dije y todo, y
les pedí perdón, lo que tú quieras, y gracias a Dios, imagínate, si no me apoya mi esposa, ¿quién te va a apoyar? Sí, güey. Dice, me dice un amigo, un saludo a nuestro amigo Isaac Fernández de ahí de Monterrey al Día. Dice, las otras viejas no limpian viejitos, no cuidan viejitos, güey. Ya cuando estás acá, cuando se vienen los pedos, güey, la otra gente no cuida viejitos. La que siempre va a estar ahí, pues es nuestra familia, va, güey. Y eso es lo que también deja de ver uno cuando anda ganchadón, güey, en este desmadre, güey. ¿Y cuánto tiene, güey, ya que andas, como dices tú, ¿cuánto tiene que andas fresa, güey? No, pues digo que desde antes de que me saliera de HGE, ahorita ya voy para los casi 3 años, yo creo. Sí, ya te veo ya que 3. Ya te veo ya que ya rellena la camisa otra vez, güey, traes panza otra vez, cabrón. Oye, sí va. No, todavía le falta. Al que veía mucho y me acordaba de ti siempre es tu carnal, güey. Carlos. José Carlos, ¿va? Ajá. José, y siempre le preguntaste a aquel güey. Y no, ya anda. Pero ya te perdí la huella, güey. Y fíjate que no, sí te vi flaco, güey. Sí te vi flaco contigo, pero nunca, no me imaginé que anduvieras así, güey. Porque nunca platiqué ya contigo, yo creo, cuando ya andabas ganchado. Porque de alguna otra manera, güey, sí cambia la actitud, güey. Por ejemplo, por mencionar algunos, güey, la cobra, güey, ¿cómo se llama el pelón, güey? Tucutru, güey, uno que anda para el tramo, güey. O sea, sí cambia mucho, güey, cambia mucho la actitud de las personas. Cuando el consumidor no se da cuenta, obviamente, güey, el consumidor no se da cuenta porque uno se siente que sigues igual, güey. Sí, y la raza te pregunta a la raza, ¿cómo andas, güey? Con madre, güey. Y te anda llevando la chingada, pero no te das cuenta. Tú realmente piensas que andas con madre, güey. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Cuánto dejaste de convivir con la raza que te juntabas, güey? ¿O todavía te juntas, todavía los frecuentas? ¿O de qué te diste cuenta, güey, después de dejar de este pedo? No, como te digo, que para lo malo te sobran amistades. Yo era de estar yo en lo mío, estacionado, encerrado en el camión. Y como sabían, mira, siempre traía. Sabían, uh-huh. Y era de que yo nomás escuchaba los amarrones de los carros, las cajas. ¡A la madre, qué pedo! Ni me asomaba cuando de repente ya llegaba. No, pues pásale, va, date. Pásale a la fiesta. Pásale a la fiesta. Y pues, ya después, ya cuando vieron que ya no, era de que ni una llamada, ni un mensaje, no. Cada quien va. Ajá. Y hasta entonces no eran amistades. No, fíjate que yo la última vez que pisteé, güey, la última vez que consumí alcohol, me puse un chingazo, güey, me di en la madre. Y te digo, yo sí voy a terapia, actualmente sigo yendo a terapia, güey. Ya no por el problema del alcohol, güey, sino me gusta ir, güey, porque me siento viniendo a la terapia, porque ahora le ayudas a la raza que va llegando, güey. Pero lo que me dijo un vato que no conocía, dijo, mira, güey, haz un experimento. Imagínate que te mataste, güey. Imagina que te mataste en el último accidente, en ese accidente el que tuviste. No le hables a nadie, güey. No le hables a nadie. Y cuenta cuántos güeyes te van a ir a buscar con los que te juntabas. Es fecha, güey. Yo creo que si uno, güey, son un chingo, güey. Y yo me sentía el payaso de la fiesta, güey. El muerto del velorio, güey. Me sentía acá al centro del universo, güey. Y te pasa como dices tú, güey. Ya te das cuenta después, oye, güey, no era tan, la gente no me quería tanto como yo pensaba, güey, me seguían porque era proveedor, güey. Por lo que les ofrecía, lo que les invitabas, ¿va? Sí, y por eso ya después yo me di cuenta, yo digo, la familia siempre debe ser primero, güey, o sea, la familia es primero, güey. Que como quiera, la señora siempre anda enojada, va, güey, pero pues ni modo, güey, tiene que ser primero, güey. Sí, pues sí, eso sí. Sí, tío, yo nunca fui yo desobligado con lo de mi casa. Ajá. Lo único que sí me arrepiento bastante es de no darles tanto tiempo a mis hijos. Llegaba yo cansado por toda una semana, 15 días sin dormir, y llegaba a la casa y me desconectaba. En lugar de salir a pasear, yo no salía con ellos. Mi esposa se los llevaba y yo no iba a dormir. Yo no iba con ellos. ¿Te metiste con sarcófago, güey? Sí, haz de cuenta, sí, güey. Yo no iba. Oye. Y los efectos secundarios de esta madre, güey, o sea, ya llegas, te duermes, pero cuando te despiertas, güey, ¿cómo te sientes, güey? Adolorido, güey. La famosa malilla esa que le dicen, güey. Y los huesos, las coyunturas, las rodillas, lo que son los huesos, güey.
pinche dolorón de huesos. Su pinche madre. ¿Y qué tomas ahí para quitártelo? ¿Te lo aguantas o cómo está el business? ¿Para quitarme qué? ¿El dolor? Uh-huh. No, entonces, te digo cuando lo estás haciendo, cuando estás consumiendo eso es cuando te da el dolor. Ah, o sea, también te duele, güey, cuando estás consumiendo. Si lo estás consumiendo, andas bien, andas alerta, según lo que dicen, va. Ja, 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 je, je, je. Llegas a tu casa, te duermes, y al despertarte es un dolorón de cuerpo, de huesos, mal humor, lo que tú quieras. Su pinche madre. Y no quieres, y volver, ni que te dé el sol. Y volver, ¿va? Como dijo Vicente Fernández. Sí, sí. O sea, está peor que una cruda de alcohol, güey. Sí, güey, gacho. Su pinche madre. Sí, pues yo siempre fui de trabajar de lunes a viernes, sábados y domingos nunca. Pero cuando andaba con eso, andaba sábados y domingos trabajando, pero por andar con el mugrero ese. O estaba en mi casa el sábado y yo sabía que había dejado en el camión guardado. Voy a empezar el domingo. Me venía para jalar el domingo nomás para ese pedo. Ah, porque sabes que tenías un gansito ahí en el congelador. Ahí, sí. Oye, pues fíjate cómo es este baile, ¿va? ¿Cómo te vas ganchando, güey? Sí, por eso el día que nos asaltaron al tanque y a mí, allá en Celaya, pues por eso, yo creo por eso me di valor para defenderme, pues andaba hasta el tronco. Ah, esa vez yo platiqué contigo. ¿Cómo estuvo ese asalto, güey? ¿Cómo los asaltaron ahí en Puebla, afuera de una empresa, no? Celaya. Ah, en Celaya. Allá afuera de la Whirlpool. ¿Y cómo estuvo el asunto ese, güey? Yo supe de eso, estuvo bien cabrón, ¿no? Sí, güey, sí, porque a nosotros nos acaban de decir ese día un guardia ahí de Whirlpool que no nos quedáramos ahí porque acaban de matar a uno un día o dos días antes. Y a su compañero le habían masacrado a puro batazo. Pero pues no había dónde quedarnos. El tanque se quedó en su camión y yo en el mío. Y ya para amanecerle, 5:30, 6 de la mañana, yo bien dormido, me quebraron el vidrio de mi lado para meterse, va. Ajá. Y pues yo estaba con cortinas cerradas, dormidito. Dije, no, pues ya bailé. Y dije, no, ni madres, ¿cuál ya bailé? Que me acordé que te eché callantas. No, pues lo pepené y abrí la cortina. Y al primero que venía para tomarse para abrirle, no, puta, lo regresé de un chingadazo. Y luego se vienen a aventarme piedras. Y yo con la cortina era con lo que me cubría, los pedradones. Ajá, y luego viene otro a quererse meter. Al primero le reventé toda la frente. Ajá. Y luego al segundo, ese sí lo agarré de pechito, pues venía así. Se le reventé todo el hocico. Y siguieron así apedreándome. Y que me iban a matar y que no sé qué va. Y pues sí, aquí nos morimos todos. Pues yo bien valiente andaba hasta el tronco. Sí. Y luego, en una, pues sí me dieron un pedradón aquí, de este lado. Más me como, tumbé, como Catarino y los rurales, ¿no? Te curabas con saliva las pedradas. Sí, güey, no, pero pinche madrazón, y pues ya me caí en el colchón, va, dije, no, pues ya. Dije, no, se van a subir, me van a matar aquí. Volteé y estaba el palo de este lado, el vato todavía lo alcancé a agarrar. Y donde me levanto, ya venía otro también por la ventana. No, se le reventé la nariz, todo esto se lo levanté. Pues su madre. Y al tanque, pues ya lo tenían arriba, ya le estaban quitando sus cosas a los demás. Pues yo conté, de este lado había 5, y acá de este lado había 1. Eran 6 conmigo. Yo alcancé a darle en su madre a 3 nomás. Y luego el de acá se espantó, porque el que le tumbé los dientes, los otros estaban tirados. Y el que tumbé los dientes gritaba que, te lo mamaste, me decía. Y yo, dame chica tu madre. Y venía el jefecillo de ellos, sé que está traía un bat. Ajá. Era el que empezó a aventar a todos y que me bajara, que yo y él solos, que nadie se iba a meter. Dije, dame chinga tu madre, súbete. Y en eso el de acá se espantó y corrió para este lado. Y fue donde lo vi, pues abrí la puerta y pues corrí. Corrí hasta, de aquí me caí y luego me levanté a media caja, me volví a caer donde ya no podía, ya todo desvaneciéndome. Y en los yoyos de las llantas de la caja, ahí ya no me pude mover. Ahí nomás me enconché, dije, ya aquí me va a llevar la chingada. Bueno, no me vieron, los vatos corrieron para el otro lado. Ah, no se dieron cuenta que te bajaste, güey. No, levantaron a sus heridos y se fueron. Oye, qué suerte, güey, que te cuidó Dios, yo creo, güey. No, te han visto. Sí, no, cállate, si me hubieran matado ahí. Me recuerda luego, como la película de Corazones de Hierro, ¿no la has visto, la del Fury?
Sí. Ya cuando, que cuando los nazis van a agarrar a los gringos, ya se cuando mete se abajo. van a meter, el vato se sale por la escotilla del tanque y se esconde abajo y los matan a todos menos a él, porque Sí. así no, güey. Sí, haz de cuenta. No, tuvo gacha la película. No, oye, entonces sabes también, todavía andabas bien enganchado con ese asunto. Sí, todavía, pues por eso. Y le seguí, ¿no? Yo le seguí Ajá. todavía. Sí, buen Dijo un rato compañero. hasta. Dijo un compañero, no entender. Ya la última que nos chingaron ahí en la recta de Matehuala. Ajá. Ahí también se nos treparon, ahí sí nos llevaron en el camarote a mí a este. Ay, se va a enojar mi compadre porque se me olvidó su nombre. Adán Hernández Silva. No, pues antes de que te acuerdes, güey, dile, güey. Sí que todavía me queda memoria, va. Sí, güey. Y nos chingaron a mí a él. Pero, sí, pero fue luego. ¿Cómo? O sea, fue bien cerquita de lo de Celaya. No, como 2 años después. Ah, ok. Es que yo me acuerdo que también supe ese, pero ese ya no supe bien, bien. Sí. Y ahí sí los prendieron. Sí, se subieron. Él se paró para orinar. Y donde Ajá. se paró, luego salieron tres pelados con fuscas. A la madre. Yo me estaba poniendo las botas para, pues dije, mira, de una vez, cuando escuché la legata, y me asomé y vi que nada, me chinguen, agarré el bate. No, pero me iba a bajar y me regresaron, súbase. Yo nomás iba a checar las llantas. ¿Qué pensaste? Estos son otros pichones. Sí, no, estos sí están armados. Y luego se los llevaron. Nos hincaron ahí atrás. Ahí nos hincaron y... O sea, cada uno, yo tenía la pistola acá atrás y dice que él también, al Adán, y el otro pelado iba manejando. Y no le tronaban los cambios, compadre, así le sabía bien. Ni uno, no, vaya, todavía maneja mejor que nosotros este. Ni un cambio, el otro no. ¿Qué le dijiste? Nomás te encargo que me lo manejes con doble clutch, compadre, y a 1450 para que no me le pegues el rendimiento. No, ahí sí sentí, porque sí nos iban amenazando. Yo pensé que iban por el camión, porque era un 2019, tenía yo apenas una semana que nos lo habían asignado ese carro. Ajá. Porque íbamos vacíos, íbamos a cargar a Puebla. Ya. Y siempre vienen por el camión. Ya. Y amenazándonos que nos iban a tronar, y ahí sí sentí. Dije, no. Luego todo el cassette para atrás, lo que había hecho yo mal, haz de cuenta. Hijo de su madre. Yo no era mucho de orar, de rezar, la verdad. Ese día, hace cuenta, sí, con las manos atrás, puse a rezar, a orar. Y le comento a mi señora y a varios que les he platicado, que yo, el pelado amenazándome bien feo y así con la punta de la pistola, pegándome. Y yo casi llorando, ¿va? Y luego dije, Diosito Santo, líbranos a los dos de esta, líbranos de los dos. Y se acabó el corrido. Ya nada. Y yo terminando esa oración, y yo tenía las manos así, pero aquí atrás. El pelón me la estaba agarrando cada rato que no me moviera y me apretaba o me pegaba. Y en eso ya, pero fuerte va. Yo termino la oración y digo que con las manos así yo sentí las yemas de unos dedos. Ajá. Pero bien bonito, haz de cuenta, yo nomás sentí que me rozaron. Y luego escuché una voz que nomás que me dice, no te preocupes, no les va a pasar nada. Pero no eran ellos, lógico, va. Una voz bien bonita, hermosa. Todavía me acuerdo y se pone la piel chinita. Yo escucho eso y ya no me dio miedo. Yo me acuerdo nada más agarré el brazo de Adán y se lo apreté varias veces. Y él también, pues allá, se quedó quieto. Termina eso, siento eso y escucho eso y los dos pelos iban atrás. Callados, ya no hablaban ni entre ellos, menos a nosotros, nada, nada. Pasamos el Huizache y ahí se sintió donde le agarró terracería, va, se orillaron y se bajaron. Más, no se muevan. ¿En qué? En 3 minutos, creo que dijeron. Vamos, 3 minutos, no se muevan. Ya se bajaron y duramos como unos 3-5 minutos. Y vámonos, compadre, pues ya. Ya no se oyó nada. Duraron, güey. ¿Y se fueron los vatos, güey? ¿Se fueron? A la madre. Se llevaron el celular y pues el dinero que traíamos, porque la cartera, nomás sacaron lo de las carteras y todo lo tiraron, licencia y todo, nomás llevaron el dinero y los celulares. Ya. Fue todo. ¿Y qué le dijiste? Llévense lo que quieran, güey, no hay pedo.
Sí, te digo, pero pues quién sabe, pues, por dinero, pues era bien poquillo, yo tenía como 80 pesos. Sí, yo Oye, tenía poco pero dinero. y luego ya de ahí, güey, agarraste la señal o todavía le seguiste. No, ya, esa fue la vez que Nati, Ahí nada. pactaste. Sí. Fíjate, no Dejé sabía, güey. todo en Murero. Dejé. Fue cuando dije, yo de aquí ya no trabajo. Fue cuando empecé a moverme con lo de pasaporte y visa. Ajá. ¿Y Ya el cómo te día que fue me con dijeron. eso, güey? ¿Te la negaron al principio o te la dieron en la primera? No, la primera. A la primera, Empezaste a luego la. menearle con eso. Sí, primero fue el pasaporte y luego ya hice todo para lo de la visa. Y luego, Y luego. ya nomás me dieron la visa y luego me salí de HP. Voy a darle las gracias. Sí, como debe ser. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo, hace cuánto cruzaste por primera vez, año y medio, dices? Voy para 2 años. ¿Y quién te? En julio cumple 2 años. ¿Y allá cómo está el ambiente? ¿No se te han subido allá, güey? No, nada, aquí es una chulada, donde te acuestes, no pasa nada. Sí, ¿verdad? Sí, de lo que dice la raza, que la seguridad nada que ver allá en Estados Unidos, ¿verdad? No, no, nada que ver. Aquí pregunta Adam Martínez, ¿dónde anda ahorita el colega? Pregunta, dice Adam Martínez. Discúlpeme, no estoy viendo muchos comentarios porque ahorita sí nos rafallaron un machín de comentarios. Y para no hacer sentir mal a la raza, ahorita como que ya les damos una leída express. Sí. ¿En dónde andas ahorita, compañero? ¿Dónde andas jalando? No, pues no. Ah, no, no, es Chitón. Ah, es que me están preguntando. Ah, que no, 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 Ando en no, sin Laredo, Texas. comentarios. Sí, sin comentarios, ando en Laredo, mi compadre. Oye, y cruzas, ¿y allá quién te enseñó, güey? ¿O te enseñaste, te fuiste a la Brava o te enseñó alguien? Aquí me vine con mi compadre, el despreciado Carlos Gaona, fue el que me recomendó ahí donde andaba, ahí en Ajá. Select. Y ahí empecé con Select. Yo ahí me aventé 3 meses, 3, 4 meses de team. Ajá. Anduve con él, con su cuñado, con Charlie Gómez, fueron los que me enseñaron. Los que te pastorearon, por así decirlo. Sí, el primer viaje me lo aventé con otro compa, un chavo de, creo que es de Guadalajara, un Ya. señor, pero no, no, nomás ese viaje ya me quería regresar a mi casa. Dije, así van a ser todos. No, el pelado era especial, el pelado. Sí, era acá de pincitas. Sí, pues es que yo me vine con pura ropa, yo no tenía ni para un GPS, pues aquí están caras esas madres. Ajá. Es más barato, te sale como unos 6, 7 mil pesos, el A la barato. madre. Y es el que traigo yo ese desde que empecé. Bueno, Ajá. yo me aventé el primer viaje, dije, pues, tanto primer viaje de bajada me lo compro, cobrando. Ajá. Y este pelado, pues traía su GPS, él empezó su turno, cruzó y todo, y cuando era mi turno me lo quitó. Contaba el mío. Ah, sí, así de mamón. Sí, yo que no dije, no, pues yo no traigo, compadre, ya sabía, así me contrataron que yo no traigo. Si no, pero ¿cómo lo vas a hacer si no conoces? Aquí me quedo, le digo, no me muevo. Dice, no, pero me van a regañar a mí. Le dije, no, pero ¿por qué te van a regañar? Pero le van a hablar, le digo, sí, a lo mejor me hablan. Y yo les voy a decir, no, pues es que no tengo aparato y pues el señor, pues es de él, a justa razón, él sabe, yo no se lo voy a exigir. Si no, lo Ajá. guardó. No, pero es que luego me van a regañar. Yo no voy a echar mentiras. Yo no Ajá. voy a echar mentiras, le digo, nomás que lo que es. Usted lo está quitando porque es suyo, ahí está, no pasa nada. Y nada, pues te lo voy a prestar, pero tienes que traer. Le dije, no, le digo, déjeme terminar el viaje que cobre y me compro el mío, hombre. Pelado no quería ni pararse porque cada que echas diésel, te dan el cash advance que le dicen, los gastos. Ajá. Ahí daban Ajá. $100. No quería ni Ya. pararse, yo no tenía ni para comprar nada acá, pues acá puse en dólar. O sea que No quería ni pararse. andabas Claro, de pues subiéndole. lágrima. Hijo Sí. eso, pinche Y madre. el camarada este del cuñado del despreciado, mi comparazo, que le mando un saludo, creo que ahí anda siguiendo la transmisión también. Ok, saluditos a mi compadre. Le marqué y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Pues es que mira, que sí, así no tengo, préstame nomás. ¿Por qué? Luego el cash advance. Dice, le digo, no, lo que pasa que. Pues no lo sacamos porque el señor este no quiere pararse a echar diésel.
Dice, ah, no, espérame, él habló para tráfico y le dieron el número del pelado y le marcó y le echó pedos y la madre. Solo así se paró. Ya, y dice, sí. No seas así, pues, tú no sé qué, si todos empezamos igual y que la madre, ahora que vea, que no sé qué. Y ya, o sea, ¿con quién habló? Oiga, que me regañaron. Le dije, no, ¿por qué? Le dije, ah, no, compadre, pues nada, me preguntaron y yo les dije. Te peinaste, cabrón. Sí, bien dedote, va. ¿Qué dice, sí, camarada? Dice, para entrenar está bien de team, después mejor solo, dice Adam Martínez. Sí, ahorita ya ando yo solo. No, pues es que de team está bien. Pero luego te andas rompiendo las medias, bien gacho. Sí, hay raza que se acopla y hay raza que no, cuando andan de team. Es muy raro, o sea, yo lo que he tanteado que lo más que aguantas con team son unos 6 meses. Sí, yo dice cuando, mi compadre andaba... Enrique Segoviano, dice, saludos, compadre, fuerte abrazo. ¡Ah, ese es mi compadre, el despreciado! Sí, ¡un abrazo, sí, mi compadre! Así que Segovia, es que se cambia el nombre a cada rato. Ahora es Enrique Segoviano. Sí, sí, Chespirito. Ah, no, sí, no, es otro, no. Sí, esa es la dirección donde grababan Chespirito. Sí, sí, mi compadre, el despre, no. Una chulada de persona. Otra dimensión, ¿verdad? Guarda el nombre para que practiques con él, ¿no? Tiene cuerda, machín, ¿eh? Y tiene un chorro de seguidores, mi compadre. Sí, no, pues ahí lo... Es B1 también. Dice Dani Loquera, Segovia, se mamó, dice. Que por cierto, Dani Loquera está escribiendo la canción oficial de la transmisión, compadre, para que se preparen. Ahí anda acá mal viajándose con sus letras, mi compadre. No, es otro pedo también, pues. Me acuerdo cuando se aventó el rap de ahí de HG también, ya lo andaban corriendo. Oye, porque... ¡Saludos, Dani! Oye, porque ahí en HG hay de todo. Ahí está el compa, ¿cómo se llama? La fiera del corrido, Olegario, ¿va? La fiera del corrido, sí, Olegario Pliego, Chihuahua. Que también se aventó el corrido de la Calambrado, ¿va? Y al siguiente que le dan un pinche calambrote, órale, puto, para que siga escribiendo. Para que haga la segunda parte, le dije. Oye, pero estaba bueno el corrido, yo lo escuché, estaba bueno. No. Dice, saludos para ambos dos, ánimo al cuadro, dice Adam Martínez, yo duré 5 meses de team para entrenar a un colega. El vato roncaba mucho y fumaba mucho chacuaco, jaja, mejor se lo mandé a otro trainer, dice los cachimberos con la vitola en punta, dice por ahí, dice mi compadre Dani Loquera. Oye, pero ese era otro vitola. Sí, oye, es que está bien, es que está chido el jalecito, está chido el cotorreo, pero, bueno, la chamba esta de Quinta Rueda está muy bien, deja mucha lana, güey. Aquí en México también hay lana. En Estados Unidos obviamente hay más lana, pero también hay muchas tentaciones, ¿verdad? Sobre todo en esta cuestión de las drogas. Sí, si te ganchas, ahí se va toda la ganancia, güey. Sí, sí, ahí se va la ganancia, luego andas buscando el huachicol, no. Compadre, Julio Lumbreras, ¿quién es? Julio Lumbreras, Lumbritas, mayor o chiquito. El grande, el ya, grande. Ya, saludos al buen Lumbreras. Y al Junior. Sí, ahí anda también, siempre suben fotos juntos. Saludos y bendiciones, mi despido. Hoy estamos, ahí estamos, lo escucho. Vamos a empezar a modular la carga de la cubeta pipeta aquí en Pajaritos, Veracruz. Un fuerte abrazo, mi compadre Víctor Méndez. Aprecio, bendiciones hasta donde anda. Saludos, mi compadre Antojo Luna. Y pues bueno, así está el asunto, mi Vítola. Así está el abarrote. ¿Ahorita por dónde vas, compadre? A California. A California. Ya, ahorita cruzaste de México, estás en Laredo, Texas, ¿verdad? ¿No? Así es, acabo de cruzar para acá, para Laredo. ¿Y ya vas a cenar, compadre, todavía no? Ya, ahorita voy a echarme una sopita con carne asada que venden allá muy sabrosa. Bendito sea Dios, compadre. Ahora sí te sabe la comida, güey. Sí. ¿Y te arrancas ahorita? ¿Eh? ¿Y te arrancas ahorita o te arrancas hasta la mañana? No, hasta la mañana. No, ahorita voy a echar un baño, la botana, y ya en la mañana como para las 10, me da otra vez horas, el libro y fuga. Excelente, compadre. Muy bien, como debe ser, ¿va? Así es. Oye, pues como les decía al principio, estamos transmitiendo desde el nuevo centro de capacitación de aquí de TLC. Nos dieron chance de transmitir desde hoy porque el lunes lo vamos a inaugurar con la primera generación. ¿Qué le dice a la raza, güey? La raza que va a empezar a aprender este bonito oficio, compadre.
Pues primero que nada, como todos dicen y sabemos, tiene que gustarte. Porque si lo hacemos nomás por el dinero o por lo que te platica la raza de lo que hay en la carretera, están bien cabrones. Sí, ¿verdad? Ay, que aproveche todo el tiempo que tenga para dormir mejor. Porque sí, es mentira eso de que esto te quita el sueño y que esto también, nada te quita el sueño, nada. Lo único que, como no, te digo, te lo va a ir atrasando, nada más. Sí. Y cuando no, se te... Si el sistema se te corta estando sentado, acostado y parado, qué bueno. Pero a muchos se les corta el sistema andando. Y son los que después ya no la cuentan. Por eso los golpesotes que se ven de repente es por eso, donde no alcanzan a frenar. Es la verdad, el mentado cerrón. Sí, decía mi compadre Sergio García, que le mando un saludo, decía, es que una camioneta me dio un cerrón, decía, no, esa pinche camioneta anda cerrando traileros desde los 60s, güey. Sí, pinche camioneta cabrona. Y el otro, y otro güey le dijo, no, pero a mí me cerró un Zuru, dijo, es que se ya metió la camioneta a mantenimiento el vato, güey. Sí, se le madrió, va. Dice, te quedó mamalón, compadre, saludos, dice Luis Ángel Martínez Hernández, dice, saludos. Dice, saludos cordiales desde los 20 de Vega de la Torre, modulando la camella con punta para Ciudad del Carmen. Dice Kiko Guzmán, mucho éxito, Muñoz, con tu nuevo proyecto. Saludos para toda la colegancia, dice Kiko Guzmán. Saludos, compadre, un abrazo. Oye, pues no, pues qué bueno, compadre, a mí me da gusto, güey. Hoy te decía que vi que escribiste en Facebook, yo me sorprendí, sé que mucha raza, pues se gancha la chingada, pero sí me sorprendí porque no sabía que habías fondeado de esa manera, güey, que a veces andaba por esos rumbos, ¿verdad? Y qué bueno que la empresa te apoyó. Qué bueno que la empresa donde estaba te apoyó. Estoy bien agradecido con ellos, la verdad. Ellos lo saben. Muchos van a decir, nada, qué pinche barbero, no sé, pero no, simplemente lo que es, va. Sí, definitivamente. Nadie no echa a perder a nadie, nadie. Porque yo, estando yo ahí, ya lo había querido dejar y duraba un mes, dos meses, y te topabas a alguien, oye, ¿qué onda? Que mira mi fiesta. Presta, que acabo que una vez y ya, y era otra vez, y era otra vez, hasta que ya, de plano dije, no, este pedo no. Ahora, aguantaron mucho ellos ahí en la línea, en HG. Sí, de hecho te había sido una vez y luego te mandaron traer como al Tuca Ferretti, volviste para dirigir el barco otra vez. Yo creo, sí, que era de los chifladitos, desde los chifladitos le dije, no, fuera chiflado me pagaran desde mi casa, pero yo tengo que venir a jalar, si no, no gano. Sí, a huevo. Oye, pues sí, como quiera sí tiene mucho que ver el apoyo. A mí me pasó algo así parecido también, ya no voy a pistear y para cuando acordaba ya traía otra pinche cheve en la mano y era cuando patinaba, güey. Pero qué bueno, güey, qué bueno que te diste cuenta y qué bueno que hiciste lo primero, que es aceptar que se tiene el problema, güey. Si no aceptas que tienes un problema, no lo puedes resolver. No, y dos, tres compas chidos que yo conocí. Ya no volví a tener contacto con ellos. Ajá. Pero por medio de otras amistades, me he enterado que andan mal de madres. Sí, a mí me platicaron de un compa que andaba escarbando con las uñas en el patio de su casa, que decía que ya había mugrero enterrado. Digo, es ya cuando ya los cables se cruzaron. Y está cabrón. Y para allá vamos todos los que consumimos, ¿va? Y pues bueno, de hecho, hay que seguirle. Hay una frase que me gusta mucho a mí, güey, que dice, solo por hoy, la dicen mucho en los programas de rehabilitación. Porque pues es todo lo que tenemos seguro. Nada más hoy no consumo. Y mañana, pues mañana no sé, güey. Si amanezco, ya le echaré ganas para no consumir mañana. Pero hoy no consumo. Porque como quiera, güey, el gusanito siempre va a estar ahí, güey. O sea, y el que vende va a seguir vendiendo. Y siempre va a haber. Y es uno el que tiene que aprender a decir que no, todos los días. Así es. Mientras haya consumo, va a haber, ¿cómo se dice? Demanda, o no sé cómo dicen. Sí, a ver, venta, güey. Mientras la raza siga consumiendo, la raza va a seguir vendiendo. Pero eso ya es otro asunto, va. Pues muchas gracias, Vitola, por acompañarnos, compadre. Algo más, compadre, que se nos esté pelando. ¿Qué más le quieres decir a la banda ahí? No, pues que se cuiden bastante, que Dios me los bendiga a todos, ¿va? Yo ya me rehabilité bien, gracias a Dios. Más que nada, como te digo, es primeramente darle las gracias a Dios, porque sin Dios no hubiera yo podido hacer nada. Y pues a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, pues te digo, a Héctor, Víctor, al licenciado Osvaldo también.
Exactamente. Y pues, o sea, las amistades que todavía anden en eso, pues, yo no soy nadie para juzgarlos ni nada, va. Simplemente, pues, ojalá y entiendan que está cabrón. Esa madre. Tanto Mira como que primero por la salud de uno y después pues todo lo que arrastra, toda la familia, trabajo, la economía. Ahorita como está el pedo, luego para andarlo tirando en eso, está cabrón. definitivamente, compadre, tienes toda la boca llena de razón. Así es. Pues hay Pues, que Dios nos los bendiga a todos. excelente. Pues muchas gracias, Miguelito. Las gracias por acompañarnos. Temazo el día de hoy, compadre. Temazo. Qué bueno que nos acompañaste y nos compartiste tu experiencia, compadre. Porque la neta, casi nadie quiere, güey. El que anda enganchado dice que es don chingón porque anda enganchado. Y el que ya Sí, no sí. consume, mejor no dice nada. Se siente como que avergonzado. Pero pues es lo mejor, güey. La aceptación y Sí, decir, pues sí, güey. lo primero que va a pensar uno o piensa uno es que te van a hacer a un lado. Fíjate, yo perdí oportunidades, a lo mejor por eso, que a mí me habían ofrecido también, así como a ti, de instructor ahí en HG. Ajá. Pero yo quiero, vieron eso y ese no es buen ejemplo, ¿cómo lo vas a meter ahí? Sí, ay, ¿Me pues su explico? pinche. Yo, o sea, Pero me bueno. arrepiento porque ahorita pues a lo mejor también anduviera igual que tú o allá anduviera echando mis pininos, no sé. Ajá. Va, pero pues tiempo, como dicen, el tiempo de Dios es perfecto, mañana pasado. Sí, no, sí, de hecho, ayer me reuní con nuestra amiga Aida Garza y vamos a empezar a formar instructores. Ya andamos allá, ya me estoy certificando yo como formar instructores. Y cuando se te ofrezca, compadre, cuando se te ofrezca, y eso es lo que se ocupa nada más, ser abierto, sí, la verdad, presentarse como uno es, ¿no? Sí, sí. A mí, bueno, a mí es lo que me ha funcionado. Yo incluso aquí donde llegué, hablé con los señores, los dueños, y yo dije, yo no soy un máster de la capacitación. No crean que yo dije, no, a mí no me gusta ser altanero, ni me gusta decir que soy don papas fritas. Yo nomás transmito lo poco que sé. A mí me gusta ser un facilitador. Me gusta que la raza despegue, y me gusta verlos que les vaya bien. Y me apego a toda la experiencia que traigo de la gente que está atrás de mí, que es Eugenio Flores, Eusebio Ayala, Carlos Moreno, Juan Carlos Moreno, Sergio García, Aida Garza, Pedro Luca, otro que debes de conocer, Jaime Castillo, El diamante negro. que de todo se aprende, de todo se aprende. Yo siempre he tenido la Sí. humildad de agradecer y todos. Entonces yo digo, yo no soy un máster, pero me he juntado con unos cabrones que tienen una sabiduría y aparte conviví con muchos peores como contigo, que me enseñaron como con el Galán, contigo, con Ramón Chávez. ¿Quién más te gusta, güey? De HG, de Charqueño, güey, Poblano, Julio Lumbreras, que también como instructor, mi compadre, también convivimos, el Callado, Javier López, ¿cómo se llaman los hermanillos que se juntaban contigo? Los chaparritos, que andan en los fules ahora. Ah, Óscar Esparza. Los Esparza, güey, o sea, tanta gente te rodea, y agarras lo mejor de cada quien, que tú nada más transmites lo que conoces, güey, lo que has aprendido con ellos, eso es todo. Sí, ha habido muy, muy buenos operadores en HG, en Charqueño, la verdad. Sí, y Yo muchos ahí andan, creo ahí hay la. operadores de 15, 20 años ahí adentro. Sí, Me tocó trabajar con Cadena, güey. Estuve ahí arriba en señor rango Cadena. con el señor Cadena, un tipazo y una sencillez, una Sí. humildad que tiene el viejo, güey. Sí, la verdad. Entonces, pues, ¿qué más quieres? Dicen, tú eres las cinco personas con las que más te juntas, pues te tienes que convertir en alguien bueno. Si te juntas con güeyes que son cabrones, por ejemplo, Carlos, que también lo tengo invitado, a Juan Carlos Moreno, el instructor de HG. Aparte que es un tipazo, güey, es un instructorazo y hasta sabe hacer pan el cabrón, güey. Ese lo conozco de hace años, estuvimos trabajando en Senda, cuando andaba él en Ajá. Senda, yo andaba también con él ahí. Sí. Entonces, todo eso. Y pues, y ahorita no tiraste mucho aceite, compadre. Ya sin las cámaras, no te callan, güey. No, es que como dijiste, es que pues ¿dónde estás? Habría estado acá en otro lado, hombre, Sí, para ¿verdad? desplayarnos. Y vas a ver que al rato, vamos a hacer algo interesante, compadre. Al rato te formas como instructor y vas a ver que al rato va a llegar tu tiempo, compadre. Todo, el Sí, jefe to pone todo en su lugar. primero Dios, Primeramente, Dios, compadre, ¿qué te esperamos de este lado para que ilumines los caminos de la ignorancia? Pues su no, no digas pinche nada de iluminar, hombre, estás viendo que no queremos HG. iluminar, chinga, estamos alejados de Cuídate mucho. eso.
Órale, pues, ahí saluditos a toda la raza. Dios los bendiga, Dios te bendiga, compadre. Un abrazo, compadre, igualmente, que descanses y ahí se lo pones bien tranquilo mañana, muñeco. Sí, hay tiempo. Ya Suavena y está, luego saludos, suavón, compadre. bendiciones. Un abrazo, cuídese. Hasta luego, un abrazo. Pues ahí estuvo, muñecos, un poquito descompuesta la transmisión en un principio, pero arrancamos gracias a mi esposa que me apoyó desde la casa, luego se movió y pudimos restablecer la conexión. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias porque hoy transmitimos desde aquí, desde el nuevo centro de capacitación TLC. Andamos en chinga, ya se apagó hasta la computadora, ya hasta parece que estaba programada para que se acabara a la hora de la transmisión, ahí va a aparecer nuevamente. Muñecos, muchísimas gracias por acompañarnos. Échenle un grito a la gente que iba cerca de Salinas Victoria. El lunes arrancamos con la primera generación de operadores quinta rueda. Estamos en la carretera Laredo, llegan al campo militar, ahí se meten a la izquierda, son como 6 kilómetros. Aquí está Transportes de la Cruz, Transportes y Logística de la Cruz, aquí estamos para servirles. Pueden venir ya, pueden inscribirse para la siguiente, porque gracias a eso está viniendo mucha gente. Mucha gente está viniendo a inscribirse, pueden venir a inscribirse ya para la siguiente generación. Vamos a formar operadores profesionales, vamos a estar trabajando, nos gusta mucho darle un trato digno. En lo personal me gusta mucho trabajar dignamente con los operadores, no me gusta andar ninguneándolos ni gritándoles. Yo sé que la gente tiene el potencial para hacer las cosas, solamente hay que saber empujarlos. Y la mayoría de la gente, si no es que el 99 o 100% de la gente que ingresa, al menos en donde yo he estado, todos se logran como operadores. Pero como dice mi compa Vitola, pues lo primero es que te guste. Porque si vienes nada más por los billetes, pues es doble chinga. Porque la chamba es una chinga y porque es una chinga trabajar en lo que no te gusta. Vamos a leer un poco de comentarios, porque se nos pelaron algunos. Dice los cachimberos, Vitola en punta, ahí me quedé. Saludos, ese Julio Lombrérese. Saludos para la Vitola, excelente invitado, y ya como es B1, ya dice que no cachimbea, dice mi compadre. Dice Ángel Luna, saludos y bendiciones, me despido, él ya se lo habíamos leído, saludos compadre, saludos, bendiciones, dice Lumbreras, Alfredo Araujo, saludos a la banda aquí tirando aceite por toda la 135 para el Bayuco. Dice, te quedó mamalón compadre, saludos, saludos Luis Ángel, un abrazo compadrito, dice Juan Manuel, saludos cordiales desde los 20 Vega, ya lo habíamos leído. Mucho éxito, muñeco, dice, pues todo para adelante, amigo Víctor Méndez. Gracias, gracias por los comentarios, por mi compadre La Vitola. Dice Adam Martínez, chido cotorreo, muñeco, y buena suerte al compa Víctor. Ahí andamos para lo que se ofrezca. Gracias, Adam, un abrazo, compadre. Dice, felicidades por su rehabilitación. A mucha gente le falta ese valor de aceptar. Es todo lo que se ocupa, muñeco. Simplemente aceptar que tienes un problema y si crees en Dios, simplemente dile que ya no puedes, que te lo quite, entregas y le vas a ver que de volada se ven los cambios. Pero primero que tú quieras, si no quieres, ni bajando 10, compadre. Ah, no hay nada mejor que amanecer manejando con puro café y Monster, dice mi compadre Araujo. Dice, le recomiendo un libro que se llama Tal como lo ve Bill. Yo también toqué fondo con las drogas y el alcohol y a mucho orgullo le digo, me rehabilité en Alcohólicos Anónimos. Ah, mi compadre Guaracha es compañero. Ese libro está bien chingón. Un día les voy a hablar de ese libro. Ese libro yo lo he leído como 4 veces y tuve una exposición en Guadalajara en donde hablé de ese libro que se llama Tal como lo ve Bill. Y ese está, no, ese es Tal como lo ve Bill y yo leí el de Mi nombre es Bill W. No, Transmítelo. Es un libro que se llama Transmítelo. Yo le he leído como 4 veces. Sí, muñeco, no sabían, señor Guarache Veloz. Excelente. Échame una llamadita para echarnos una platicada larga y tendida, compadre. Tenemos mucho de qué platicar. Emilio Treviño dice: ¿No mencionas al ingeniero Nahum, compadre? Claro que sí. Dice: No menciones al ingeniero Nahum. Un saludo para mi compa, mis compas de NetPoint y al ingeniero Nahum. Un abrazo para ese señor. Saludos a toda la banda de Toñito Plus, Luz Carmen, saludos amigo, una grata charla. Gracias Luz Carmen por acompañarnos como cada semana. Saludos Homero de la Rosa, me debe la segunda parte, barbón. Tú también traes un cotorreo bien chingón. Saludos Víctor Méndez, Dios me los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos, Homero. Saludos compadre, un abracito. Saludos desde Querétaro. Gracias José Luis Jiménez, gracias a toda la raza que nos acompañó. Mándale saludos al Potro, claro que sí. Un abrazo mi querido amigo el Potro que nos apoyó en la transmisión con mi amigo Homero de la Rosa. El Potro, hijo de nuestro amigo Homero de la Rosa, hasta García, hasta Solidaridad. Ahí vive mi compadre el Potro. Un abrazo y gracias por apoyarnos en esta transmisión. Y si nos está viendo, le mandamos un abrazo y que Diosito nos lo bendiga como todos ustedes. Muñecos, estamos reponiendo los minutos que perdimos cuando se perdió la conexión. Gracias, gracias por regresar a la transmisión. Gracias por compartir.
Acuérdense, muñecos, ahorita, oigan, ya me estoy chiflando y estoy como a una hora de mi casa, una hora y media, dos horas. Muñecos, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy le pedí permiso a la gente de aquí de la empresa para transmitir desde el aula. Muchas gracias a la gente, como les decía en un principio, gracias a los empresarios, ahorita como los que mencionaba mi compadre Víctor, a la gente de HG, gracias a los empresarios que apuestan, porque son apuestas, porque son inversiones, son riesgos que ellos corren, para que más gente se capacite, para que más gente adquiera calidad de vida trabajando en nuevas cosas como lo que es la quinta rueda. Obviamente, nadie invierte un dinero porque es muy bueno. Invierten porque son gente de negocios y porque son gente que quiere ver ese dinero de retorno con lo de ellos, ¿verdad? Con lo que ellos se van a ganar. Pero también en eso le dan a ganar a mucha gente. Forman fuentes de empleo, no solamente la gente aquí en Monterrey muchos empresarios, pero en todas las partes de México y de Estados Unidos hay muchos empresarios que se la juegan, que apuestan y que hacen estos proyectos como lo que está iniciando TLC para capacitar a las nuevas generaciones y para cambiar la vida, para cambiar la calidad de vida en las familias, en muchas familias mexicanas. Me quito el sombrero por los empresarios, me quito la gorra por la gente, por los empresarios que hacen este tipo de inversiones, por la gente de TLC, por la gente de HG, que yo estuve 10 años ahí, esa gente le invierte una cantidad de dinero también a las capacitaciones. TLC está haciendo lo mismo, TLC apuesta por las capacitaciones de las nuevas generaciones y son gente que se preocupa, créanmelo, que se preocupan, como ahorita lo decía mi compadre Vitola, el empresario puede llegar hasta aquí, pero estas gentes llegan hasta acá por sus operadores, hacen más siempre por los operadores, aún conservan esa sensibilidad de ver a los operadores como seres humanos, de hacer hasta donde pueden por su gente. Y créanme que a veces los patrones se agarran la frente cuando tienen que, pues, decirle adiós a un operador, ¿sí? Cuando dicen, chingada madre, es que era bueno, pero se contaminó, es que era buenísimo ese operador, pero se nos contaminó y ya no pudo estar con nosotros. Créanme lo que yo he visto los operadores, que he escuchado a los empresarios decir eso, porque también son seres humanos y, como les digo, siempre cuidan esa parte humana con los operadores. Dice Ángel Martínez, ¿habrá cursos avanzados, compadre, o solo aprendices? Va a haber de todo, compadre. En una primera etapa, los primeros operadores, aprendices, y en una segunda etapa va a haber operadores de carretera. Vamos a seguir buscándola. Vamos a buscar gente que ya trae experiencia en carretera, ya se entorta en otras cosas, y vamos a encauzarlos a otro tipo de escuela. Dice, bueno, sigo aprendiendo, me preguntas, ¿es basada para seguir aprendiendo? Claro que sí, compadre, claro que sí, va a haber de todo. Va a haber de todo, déjenos acomodamos y van a ver el despapalle que vamos a hacer primeramente Dios. Cuídense, muñecos, ya saben, ya tenemos más de un año con las transmisiones, gracias a toda la gente que nos mira. Hoy tuvimos cerca de 50 gentes acompañándonos. Mil gracias a todos los que acompañaron, a los que nos acompañaron. Saludos a todos los que están en Estados Unidos, a los B1, a la gente que anda aquí en México, a mi compadre el Guarache Veloz, que es más mi compadre, más mi amigo. Fíjate que no sabía mi Guarache, échame una llamadita mañana por la mañana y nos aventamos un café. Gracias a todos los que nos acompañan desde cualquier parte de la República de Estados Unidos, desde Colombia, nuestro amigo el parcero que nos acompaña desde Colombia. Gracias por acompañarnos, muñecos. No les quito más su valioso tiempo. Me tengo que retirar, pero nos vemos aquí el siguiente viernes, si Dios sí lo permite. Acuérdense, si andan en la carretera, si andan en el tráiler, pues en quinta rueda, en autobús, en Uber, vehículo particular, en taxi, en lo que anden, muñecos, acuérdense, su avena y luego su arroz. Yo soy su amigo Toño el Muñeco. Nos vemos aquí el próximo viernes, si Dios nos lo permite. Adam Martínez, gracias por acompañarnos, compadre. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que dejaron sus comentarios, a nuestra amiga Clara Luz. Gracias, gracias por acompañarnos. No, Clara Luz, la que anda de candidata aquí en Nuevo León, nuestra amiga Luz del Carmen Delgado, Ochoa Delgado. Gracias por acompañarnos. Un saludo a nuestra amiga Miriam La Pipera, que nos acompañó la semana pasada y que estuvo todísima madre también la transmisión. Muñecos, no les quito más su vuelo ese tiempo. Adiós.